a fin de poder cumplir las fechas programadas de la ejecución de la creación del servicio de infraestructura deportiva, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, el ingeniero Isidro Solórzano Pinaya, junto al equipo técnico de la entidad local, realizaron una nueva inspección inopinada a dicha obra, constatando un avance físico que ya tiene pues de 42% de avance. Proyecto ubicado en el barrio Revolución, antes al costado del 851. Esta moderna infraestructura polideportiva es una de las obras emblemáticas que se encuentra en la plena ejecución. Por su parte, el burgomaestre azangarino, en su última visita a la obra, reiteró su firme compromiso de poder trabajar y recuperar el tiempo perdido en beneficio y bienestar de la población con la ejecución de más obras a nivel de la provincia de Azángaro. De igual forma, mencionó que se viene construyendo este mega polideportivo municipal que estará al servicio en las disciplinas en cuanto al deporte de fútbol, futsal, vóley y otras disciplinas deportivas. Además, mencionó que la primera fase de esta obra de gran envergadura se encuentra en el mes de mayo, o que se estaría inaugurando en el mes de mayo del presente año. En tanto, el ingeniero Melquiades Ituzaca Maita, supervisor del proyecto, informó que a la fecha se viene desarrollando el techado de las baterías de los servicios higiénicos del lado del oriente occidente, el cual tiene una extensión de 240 metros cuadrados, y la caja de escaleras que será el acceso a las tribunas. Además, resaltó que en los próximos días se estarán culminando con la instalación de 6 cabinas de transmisión para los diferentes medios de comunicación. Los trabajos continúan pese a las lluvias, por lo que se viene planificando las acciones para la construcción de este hermoso recinto deportivo que albergará a más de 6.000 espectadores. Así concluyó en esta visita que se ha realizado al estadio municipal que se viene ejecutando en el presente año por parte de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Sí, efectivamente, el día de hoy se ha hecho el techo respectivo, tanto del lado oriente y occidente, de lo que respecta a los servicios higiénicos, y también, asimismo, también esto, el acceso principal, o sea, las escaleras hacia las graderías. Bueno, ingeniero, ¿de cuántos metros lineales consta este techo que el día de hoy se viene desarrollando? Ambos techos consta de 240 metros cuadrados. Bueno, estos 240 metros cuadrados nos indica que es el ingreso. Así es, efectivamente es eso, ¿no? ¿Qué otros trabajos se vienen desarrollando en este importante? Bueno, físicamente el día de hoy se ha hecho lo que es el techado. El día de mañana continuaremos con lo que es el asentado de muros. Asimismo ya vamos a empezar con lo que es la excavación de zanjas, que nos queda todavía dos, ¿no? Que va a ir a la parte inferior, que también va a llevar los servicios higiénicos. ¿Cuánto por ciento de avance físico ya tenemos hasta la fecha? Bueno, hasta el momento tenemos un avance de 42%. Bueno. Prácticamente un 80% de lo que respectaría al casco, ¿no? A la estructura. Lo que nos está faltando es los acabados. Bueno, en la parte final, ¿qué podemos decir a la población azangarina? Bueno, esperando de que se está haciendo estos trabajos, gracias al señor alcalde. Esta obra pensamos concluirlo para agosto en su totalidad, 100%.